que cuando yo ocupo sellado del tiempo, puedo hacer que salga una firma, una imagen gráfica, pero que haga referencia a la autoridad de sellado del tiempo, no a la persona. Porque yo lo que quiero garantizar es que ese documento existió en un instante de tiempo determinado. Y no quiero que esté atado a una persona, porque bien pudiera hacer que firme y haya firme y sello de tiempo. En este caso lo que quieren hacer es que se vea que la autoridad de sellado de tiempo del Consejo de la Judicatura es quien emitió ese documento en un periodo de tiempo. Entonces se firma con el certificado de la autoridad de sellado de tiempo. Beneficios. Es que el certificado de usuario final, por ejemplo, puede tener una validez de 2 años en el caso de Ecuador. Aquí es 1. Pero el certificado de una autoridad de sellado de tiempo puede tener un tiempo mayor. Entonces va a tener un documento que puede tener un certificado válido por más tiempo. Y cuando se abran las aplicaciones de validación, va a salir firma válida, firma válida, firma válida. Ahí está un poco lo que está descrito. Si usted entra en la página del Servicio de Rentas Internas del Ecuador y lo que es facturación electrónica, el Servicio de Rentas Internas ya ha desarrollado tantas herramientas para que un usuario, una persona natural, pueda ocupar la facturación electrónica o una empresa pequeñita. O si alguien quiere desarrollarse su propia aplicación de firma, te dice cuál es el esquema de un XML, cómo tiene que estar compuesto y en dónde vas a poner la firma electrónica y en qué formato. Y se consume a través de esos servicios web. En SOAP. ¿Cuántas facturas valida o recibe diarias del Servicio de Rentas Internas Electrónicas? 2 millones de facturas diarias, más o menos, un aproximado. ¿Cómo valida? ¿Me voy a conectar todo el tiempo a la CA? No, yo lo que valido es la integridad de ese documento y veo que tenga un certificado que esté vigente, no caducado. Y hago un proceso posterior en donde valido si tiene, si está revocado o no. Si es el caso, cojo como SDI, le notifico al usuario para que coja y renueve su certificado, ¿no? Entonces yo puedo tener un proceso en línea y fuera de línea. ¿Por qué? Porque de repente el servicio web de la SDI no responde. Y entonces lo que hago es generar mis facturas y mando a que se valide en un proceso posterior. ¿Cuándo se hace eso también? También se les dijo a las empresas grandes que facturan las telefónicas, tienen cortes y mandan todas las facturas. Entonces tienen un proceso para ir mandando eso en un ciclo determinado de tiempo para que se pueda validar y todas las facturas, ¿no? O sea, ustedes saben que una telefónica tiene 1 millón de facturas de todos los usuarios. Todos los contribuyentes especiales te facturan electrónicamente. Porque del año 2009 al 2011 y un poco más, era voluntario. Entonces voluntariamente habían 4 empresas chiquitas y unas 5 grandes que querían facturar electrónicamente. Y hasta hace uno o dos años se volvió obligatorio para contribuyentes especiales. O sea, todas las empresas grandes, factura electrónica y punto. Pero yo tengo usuarios que ni siquiera tienen correo o demás. Bueno, entonces ellos les imprimes algo para que vean qué tenía la factura. Pero si yo tengo que hacer una declaración de impuestos ante el sistema de rentas internas, no sé cómo funciona acá, pero allá hay la declaración de gastos personales para las personas que ya sobrepasan un monto, ¿sí? Entonces, yo como funcionario público tengo que entrar ahí dependiendo de mi sueldo y tengo que declarar cuáles son mis gastos en vivienda, en educación, en alimentación. Y entonces, me facilitan a mí la vida también usando facturas electrónicas. ¿Por qué? Antes me tocaba coger una funda con todas las facturas del año y decir, ah, esta es de esta empresa, esta es de esta empresa, esta es de mi seguro de salud, este es del que me alquila la casa. Ya, bueno, entonces el que me alquila la casa no factura electrónicamente, me toca coger todas las facturas de él, digo, son 12 en el mes, me cobra $300 mensuales de arriendos, sumo todo eso por 12 y subo al sistema. Y en el resto cojo el proveedor, digo, esta factura, y solito me suma el sistema y ya sé cuánto tengo de suma para hacer mi declaración de gastos. ¿Y qué es aún más importante? Ellos ya tienen en línea todo el tiempo lo que los contribuyentes especiales deberían ir declarando de IVA y demás, de impuesto al valor agregado y demás. Entonces, es una herramienta que facilita muchas cosas en el tiempo, ¿no? Y es así como se ve la factura en formato PDF. La factura, como les decía, viene en XML firmada.
Sin embargo, yo al usuario le mando en XML y en PDF para que pueda interpretar lo que dice, ¿no? Sigamos. Hay una pequeña aplicación que a mí me gusta. Es una aplicación que se llama iSerillo, que es en línea, es web, que nos permite cargar nuestros productos. Digamos, yo soy una persona que le facturo a alguien por servicios. Yo doy clases o lo que sea y facturo. Entonces yo puedo generar mis facturas electrónicas y poner cuáles son los ítems de lo que yo doy clases o lo que sea mensual. Sumo todo esto y te genero una factura electrónica y le mando a la otra persona. ¿Con el uso de qué? De la firma electrónica para todo lo que son la factura electrónica a través de una herramienta web, que hay una de escritorio también. Pero esta web te permite cargar ahí y todo. Lo único que no me gusta a mí del todo es que trabaja con certificados en archivo. Eso no me gusta porque quiere decir que de alguna forma, no sé cuáles son los procesos de seguridad, pero pudiera ser que el SRI tiene de esta aplicación que es pequeñita y solo son para usuarios pequeños, naturales, que es piloto y que nadie más, mucha gente usa. Pero estoy cargando un certificado en un servidor de alguien y es en un archivo. Y cuando yo tengo un certificado en archivo no es como en un token o en un remoto que pone tres veces mal el PIN y se bloquea esa cosa y me tocará sacar uno nuevo. Puedes estar dándole por fuerza bruta hasta que le atina a la clave. Y digamos que yo soy alguien que firma ya procesos. Somos ciudadanos, tomo una factura, bueno, que me logren abrir mi certificado de firma electrónica, tiene sus implicaciones, pero que me saquen a alguien que es un notario, un representante de una empresa o alguna cosa, sí tiene su implicación legal. Entonces, hay que buscar mecanismos para asegurar este tipo de certificados. Y existe eso, existen servidores que lo que hacen es tener un hardware criptográfico para custodiar los certificados y garantizar que eso solo va a poder ser accedido por el usuario y que el que custodia no va a poder sacarse o llevarse el certificado, la clave pública de ahí, de privada de ahí, ¿no es cierto? ¿Qué beneficios tiene? Es que ya tiene el catálogo de productos del Instituto Nacional de Ecuatoriano de... Bueno, el de productos, ¿no? Del INEC. No sé si cuáles son los que están normalizados. Un resumen consolidado de los registros para declarar impuestos. ¿Qué tipos de documentos puedo firmar? Que son facturas electrónicas, notas de crédito, notas de débito, cobro de intereses, comprobantes de retención y de remisión. Y se está pensando también en las facturas que tienen un valor tributario. O sea, hay facturas que tienen valor económico. Entonces yo puedo comprar y luego cobrar una de esas facturas. Entonces también se está pensando en que eso pueda tener firmas adicionales para que esa factura tenga una validez legal. Eso no está implementado, solo es un idea todavía. Le dice qué es lo que vas a vender. Después empezamos a hablar de lo que es el sistema de la aduana, el Ecuapaz. ¿El Ecuapaz qué es lo que busca? Que yo como importador y exportador esté registrado ahí para hacer mis operaciones. Si yo soy importador y exportador, tengo que tener un token para ingresar a este sistema. De momento, actualmente está cambiando para que también pueda trabajar con otros tipos de contenedores de certificados. Y la idea aquí es que tenga un sitio para hacer varios trámites. Tengo una ventanilla única a nivel del tema aduanero para que yo pueda hacer varios trámites, pueda hacer todos los trámites que se describen al lado izquierdo, que son declaración de importación, exportación, declaración de sala de arribo, carga de importación, carga de exportación y notas de crédito. ¿Sí? Todas estas mismas notas de crédito que vimos en el otro lado que generaba por el XML y demás, el sistema aduanero va a generar XML y PDFs en ciertos casos para ver mi registro sanitario en el caso de los productos que tengo y demás. Ingresan por el sistema aduanero que se llama Ecuapaz. Uno más. De ahí podemos ver algunas aplicaciones que tiene, por ejemplo, el Banco Central del Ecuador tiene el Sistema Nacional de Pagos, que tiene algunas cosas como la Cámara de Compensación de Cheques, por ejemplo. Los bancos están obligados a pasar por la Cámara de Compensación de Cheques todas las imágenes digitalizadas de los cheques. Entonces mandan un zip firmado y ahí adentro están todas las imágenes de los cheques. Se valida, pasa por esta cámara de compensación, tiene un tiempo y se acredita de un banco al otro. Así más o menos la idea de cómo funciona.
y otras cosas que se pueden hacer a través del sistema de pagos, que lo que hace es permitirme autenticarme con un token físico e ingresar y hacer las operaciones de una entidad pública a otra para cuando tenga que pasar por el sistema de pagos. Sigamos. Asimismo tiene el depósito centralizado de valores, que la idea era poder dar un servicio a las, no a los bancos, sino a las cooperativas, a los más pequeños, para el tema de cuentas corrientes, valores debitados y demás. Hay una conexión con el depósito centralizado de valores, donde las cooperativas se conecten igual con el token, entran en este sistema y hacen las gestiones que tengan que hacer. Sigamos. Este es uno de los primeros proyectos que salieron. Se necesitaba un gestor documental para todo el ejecutivo, o para la función, o para toda la función pública en el país. ¿Sí? Entonces, se hizo un impulso por un sistema que se llama Keybux. ¿Sí? ¿Qué hace el Keybux? Es que yo puedo seguir dar seguimiento a un trámite desde que ingresa, tanto como ciudadano, como de una institución a otra. Entonces, de una institución a otra, el jerárquico superior puede mandar un oficio de un ministerio a otro ministerio, o de una institución pública a otra institución pública, y puedo dar seguimiento a todo el trámite. Y los documentos que puedo añadir ahí pueden ser firmados o no electrónicamente. En el caso de los oficios, los firmo. El primer inconveniente que había era que firmaba en formato PCTM, y ponía dentro de un PDF una leyenda que decía firmado digitalmente o electrónicamente. Pero ese PDF no estaba firmado electrónicamente. Entonces están cambiando para que en las nuevas versiones, en los oficios y demás, se firme un PDF y no generar esa confusión que hizo que, por ejemplo, hasta la función judicial o los directores digan: pon el texto firmado electrónicamente en un PDF. Y tratar de explicarles la parte técnica de, verá, yo tendría que poner ese texto antes de que esté firmado. Y si hay algún problema, de repente no se firma el documento, yo pongo un texto que dice firmado electrónicamente sin que esté firmado el PDF. Para eso existe, dentro de cómo se firma un PDF, una forma de poner una firma gráfica y que diga firmado por Juan, por Pedro, por lo que sea que está dentro del certificado. Entonces hay que ir explicando también cuando se va haciendo la normativa para que se entienda por qué se hacen estas cosas. A día de hoy, de lo que me supieron colaborar la gente de la Secretaría Nacional de la Administración Pública, se firman alrededor de 10.000 documentos diarios con este sistema. Actualmente, con el nuevo gobierno que acabó de entrar en el país, se eliminó la Secretaría Nacional de la Administración Pública y fue a ser parte del Ministerio y de la Presidencia en algunos temas. Y así que el gobierno electrónico va a estar ahora, este sistema ya a cargo de una dependencia de la Presidencia directamente, una secretaría y algunos trámites de normativa a través del Ministerio de Telecomunicaciones. También hay un impulso de la Superintendencia de Compañías y Seguros. La una es la constitución en línea de compañías. Entonces, en algún momento tiene que un notario certificar que quién es el representante legal y demás de la compañía. Y entonces, en ese sentido, podrá firmar electrónicamente dentro del sistema de constitución de compañías subiendo el documento ahí, y tendrá que ir a que me entreguen esos documentos firmados electrónicamente. Es un paso para que ya tenga algún servicio más del tema de notarías electrónicas. Hay algunas cosas más. Sigamos. ¿Hay uno menos? También puedo consultar en línea mis antecedentes penales a través de un servicio del Ministerio del Interior, donde dice que tal persona o no tiene antecedentes penales. Entonces, yo soy el que quiero contratarle, y en vez de estar pidiéndole que me envíe el récord policial, ahora le pido, veo en línea, solo me da el número de cédula y ya sé si tiene antecedentes penales o no. Firmado electrónicamente. Siguiente.
Bueno, la Fiscalía General del Estado todavía está un poco con problemas, porque lo que hacía era, tenía sus documentos, los generaba, me enviaba, no tenía un servicio de firma, le enviaba a la Secretaría Nacional de la Administración Pública, se firmaba y luego le regresaba a la Fiscalía. Entonces es un proceso que todavía no está, que tiene algunos problemas de cómo fue implementado. También quería comentarles ciertas cosas que se están llevando en otros países. Por ejemplo, hay un proyecto de Claro en el Perú que lo que quiere es firmar contratos, y se hizo una normativa para ocupar un servidor que tuvo hasta una pequeña ceremonia de generación de las claves ocupando un HCM, y ahí de los representantes legales de Claro para que firmen contratos. ¿Sí? Es algo que sirve para firma masiva de documentos. Entonces llega, hay una implementación, un portal administrativo, una base de datos y un número de aplicaciones para que yo pueda llegar al certificado digital que va a permitir firmar los documentos que va a despachar Claro de cualquier tipo. En Ecuador también las telefónicas están obligadas a mandar un informe de todas sus redes, de sus frecuencias, clientes y demás, de toda su infraestructura, firmado electrónicamente y con sello de tiempo. Eso tiene que mandar de forma mensual, y ocupa tanto CNT, que es la Corporación Nacional de Telecomunicaciones Privada, Pública, y Claro y Movistar. ¿Cómo se usa esto? Se invoca un servicio a través de redes, igual, donde tienes un usuario, un password, un PIN, y en algún momento le mandas a que genere este sinnúmero de firmas, ¿no? Dices dónde está el documento de entrada, salida y demás. En el Perú está normado el tema de historias clínicas. En Ecuador se está empezando a trabajar en el tema de historias clínicas a través de lo que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Salud, especialmente, que es el que está impulsando esto. La idea es que el médico pueda tener una aplicación web que pueda firmar desde cualquier sitio. La ventaja de usar certificados remotos es que podría ser que me funcione desde un dispositivo móvil sin instalar nada. Pese a que ahí sí hay como también incluir la librería de la aplicacioncita esta al cliente remoto para que pueda saber o pueda acceder a un certificado remoto desde ahí mismo, como que estuviera físicamente. Se puede también consumir los certificados remotos por servicio web. Entonces quiere decir que si yo tengo el documento que se va a firmar en mi servidor y tengo las claves o las comunicaciones dentro del data center, y finalmente solo le publico al usuario la aplicación web para que ingrese sus credenciales de base, valide y todo, para que firme electrónicamente sin tener que conectar. Existe dispositivos que nos permite también conectar las smart cards a lectores para por NFC leerme el certificado, y en iOS hay lectores Bluetooth para conectar y leer el certificado también, porque en iOS no es tan fácil, está medio bloqueada esa parte, entonces se transfiere a través de esos mecanismos para poder tener acceso al certificado digital. ¿Qué es la historia clínica en Perú? Es hoja de ingreso, hoja de evolución médica, orden de tratamiento, hoja de evolución de enfermería, receta médica, hojas operatorias. Sigamos. Esto es importante. No existe ninguna normativa en Latinoamérica que ya haya aterrizado los criterios de firma electrónica como hace ya la Unión Europea, ¿verdad? Entonces la Unión Europea ya piensa un poco en interoperabilidad entre países. Entonces hay un acuerdo a nivel del Parlamento y hay una normativa de IDAS que dice que si yo quiero tener certificados cualificados tengo que respetar un sinnúmero de normas. Es así que ahorita en El Salvador estamos poniendo toda esa estructura de certificados, todas esas buenas prácticas, ya desde la normativa, desde los perfiles de certificados, desde cómo se van a ocupar las aplicaciones para cuando se implemente la PKI de El Salvador, con quien implementen. Ahorita solo estamos diciéndoles qué nomás debe estar normado, qué documentos deben sacar. Salga ya una entidad de certificación un poco más robusta, con conocimiento de todo lo que tengo que yo controlar,
cómo van a funcionar los prestadores de servicios de certificación. Y algo un poco no común que había ahí en esa ley es que habla de prestadores de servicios de almacenamiento. Entonces ya dice que van a tener un perfil de certificado que va a servir para procesos de custodia de documentos almacenados por un tercero. ¿Sí? Finalmente todos van a ver que en algún momento vamos a tener que esos documentos guardar en algún lado por un periodo largo de tiempo. Y se va a requerir refirmar los documentos. Porque el día de hoy estoy ocupando certificados con SHA-1, el SHA-1 que ya no debería ocupar en la firma. Ocupo SHA-2 y demás. Y de repente he roto esos algoritmos, he roto esos mecanismos de cifrado. Entonces yo podría incluir firmas que tengan algoritmos más robustos en tiempo para que tenga esos mecanismos para que no sea rota la clave ni la información del certificado, ¿no? Que no haya colisiones y demás. Entonces, ¿qué dice las normativas CEN? Y la normativa CEN nos dice, si usted va a ocupar un dispositivo criptográfico para prestar servicios, muy bien, siga la parte de esta normativa de la 2 a la 5, donde le digo cómo debería ser el certificado. Y no es que me pone un listado, sino que también hace referencia a normas de RFC, a normas ISO y demás, para decirme qué debería ser. Me dice, a ver, usted va a ocupar la normativa CEN, entonces le hablo de un FIP 142 Level 3, que es la normativa canadiense y americana de un hardware criptográfico de seguridad. Pero también acepta la normativa Common Criteria EAL 4 Plus. Si ustedes ven un HCM, dice, yo estoy, tengo estas certificaciones, FIPS y Common Criteria. Tengo las dos en el caso de los HCMs. Si usted va a dar el certificado en un dispositivo para firma, entonces yo le acepto que sea este dispositivo o este dispositivo siempre que usted me garantice un mecanismo de creación de la clave privada dentro de ese dispositivo y un mecanismo de que usted no custodie esas claves privadas de su infraestructura y demás. Y entonces yo le acredito. Y en ese sentido, toda esta normativa me va diciendo cómo se debe elaborar una política de certificación, cómo se debe elaborar una declaración de prácticas de certificación, qué campos puedo poner ya que son unos OIDs únicos para decir si es una persona natural, si es una firma electrónica o es una firma electrónica cualificada en el caso de ellos. Más claro, si es una firma digital o una firma electrónica en el caso peruano. Yo puedo decir que emito certificados que tienen cierta validez y yo puedo decir que emito otro tipo de certificados que van a tener plena validez jurídica. Con el simple hecho de poner un OID dentro del certificado. Ya mi aplicación podría reconocer qué tipo de certificado es el que está generado allá adentro. Y no quiero aburrirles más, ahí tienen esa normativa, pueden tratar de descargarse, leerse y hace referencia. ¿A qué hace referencia? A la RFC 5280, que es el de infraestructura de clave pública, nos habla de el certificado en formato X509 versión 3. Nos habla del X509 versión 2 para las CRNs, para hacerles ocupar el X509 versión 2. Nos habla de cuál es la estructura de certificados en la 319.411.2, que está reflejado asimismo en un RFC que es el 3647 de la infraestructura de clave pública y prácticas de certificación. Tiene un framework de cómo debe ser elaborado. Si ustedes se van a ver, ¿qué dice ese framework? Hace referencia a otros documentos de qué debería tener un documento de declaración de prácticas políticas de certificados y un texto divulgativo del certificado de usuario final. El texto divulgativo es ahora lo que se ocupa para poner un pequeño resumen de lo que dice la política de certificado y que sea entendible para un usuario final común. Entonces hay cosas que uno puede ir avanzando en el camino, puede ser que los certificados que se emitan de aquí en adelante tengan una estructura distinta, pero simplemente nuestros sistemas podrán ir trabajando con ambos o con varios sistemas. Algo más, existe una Trusted Service List. ¿Qué es la Trusted Service List? Es una lista de proveedores de confianza. Entonces yo puedo saber cuáles son todos los proveedores válidos en España o en países de la Unión Europea.
y puedo saber qué tipo de certificados y qué servicios están acreditados a brindar, si pueden emitir certificados cualificados o no. Entonces se le va dando un poco más de funciones, se debe controlar. La única que tiene una TCL en Latinoamérica, donde dice que, cuáles son sus proveedores y cuál es, cómo funcionan las aplicaciones de firma, es Perú. Los peruanos tienen la TCL peruana, que bueno, le mete un poco de cosas un poco extrañas, ¿no? Un poco más de lo que deben de copy, creo yo. O sea, a veces le mete mucho, pero están bastante avanzados en tema de normativa. Creo que todavía me faltan unos minutos más, pero quiero ir viendo si tienen algunas dudas, ir absorbiendo ciertas preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, una consulta sobre la exposición. Sí, tenemos todavía unos minutos. Gracias, buenos días. Una consulta. Bueno, ustedes han tenido que ya pasar, digamos, por ese proceso del shock cultural que se genera con el tema de la firma digital, ¿no? La gente todavía tiene la idea de que si ves el documento, estás seguro, digamos, estás respaldado, ¿no? O si ves, como contabas en tu ejemplo, ¿no? Si ves que ahí abajo dice firmado, estás más seguro, ¿no? Cuando en realidad podríamos ser así. Entiendo que las capacitaciones y las socializaciones de ese tipo te ayudan a tener más confianza, porque es un tema de confianza básicamente, ¿no? Pero ¿qué otros mecanismos más ustedes han utilizado aquí en Ecuador, o sabes, digamos, que han utilizado en otros países para que este shock sea más acelerado, ¿no? O sea, más bien para más acortarlo, y que no sea tan fuerte. Bueno, por ejemplo, en el caso de factura electrónica, cuando alguien recibe una factura electrónica no está consciente de qué es mayormente. A la final, lo único que busca el SDI es saber que esa factura no ha sido alterada y saber que el proveedor no va a cambiar esa factura a ningún dato. Es lo que está declarando, primera cosa. Pero sí, en documentos que tengan alguna validez legal, tú tienes que darle alguna herramienta y conocimiento para que sepa cómo validar. Porque si yo recibo un documento firmado y no tengo instalado nada en mi máquina, me va a salir firma no válida. Entonces, yo tengo que enseñarle cómo usar o darle una herramienta para que él simplemente entre a algún sitio o tenga una herramienta de escritorio y pueda decir: arrastré esta herramienta que es provista por ATSIB, en donde me dice estos certificados son válidos en Bolivia y entonces yo puedo validar. Las herramientas tienen que estar construidas de tal manera que si el día de mañana hay una TCL y hay una TCL de Latinoamérica, yo pueda recibir documentos firmados de un país a otro y tengan validez. Para eso hay un camino muy largo que recorrer, que es que entre latinoamericanos nos pongamos de acuerdo en que la estructura del certificado y las normas de seguridad que tenemos son similares en cada país, como para que los certificados del un lado y el otro sean aceptados. Entonces es un proceso de, primero, enseñar al que va a ocupar la firma electrónica o a recibir, que sepa de qué se trata. No es fácil, mucha gente no sabe qué es una firma electrónica. Tú le dices firma electrónica a los funcionarios públicos, ¡ay, chicos! No saben que reciben un montón de facturas que están firmadas electrónicamente, no saben que sirve para trámites aduaneros, no saben nada, solo saben que es un sistema que a veces se pone lento y que no funciona el toque. Porque estaba ocupando APEs de Java y que está cambiando, por cierto, para ocupar un cliente en lugar de APEs de Java, no, TVX para leer el contenido del certificado. Entonces, es un cambio un poco cultural, hay que ir en cada institución pública, ir a hacer charlas, ir a entender. Si ahorita estamos aquí en La Paz y estamos hablando de esto, pero pues estoy seguro que en Cochabamba no tienen ni idea de lo que estamos diciendo el día de hoy o cosas de ese estilo. Entonces hay que ir diciendo y dándole un uso. Entonces el día que a mí me va a llegar una firma electrónica y demás y voy a empezar a ver en qué se usa, tal vez me va a preocupar de cómo validarlo. Sí, una consulta. Con respecto a lo que es la infraestructura PKI, señalamos que hay algunos que están centrados en un equipo criptográfico para poder firmar, ¿no? Que está en un dispositivo y clave privada para poder firmar. También mencionabas que con respecto a las normas de seguridad, digamos, yo debería tener una o algo que garantice, digamos, que este
que estas firmas que se están generando o lo que se está firmando pueda tener algo inesperado, digamos, una inundación que destruye, digamos, todo un data center. Y esa es mi pregunta, digamos, ¿cómo yo, digamos, resguardo, ¿no?, esta clave privada ante un acontecimiento de ese tipo, digamos, o qué normativas o qué procedimiento hay? Bueno, procedimientos son propios de cada institución, porque depende, por ejemplo, si yo tengo un data center X, yo digo en mi política de certificación cuáles son los mecanismos para temas de inundaciones, para temas de respaldos de energía y demás en el principal. Pero también ahí digo que voy a tener mecanismos para hacer los respaldos de backup para llevarme al data center alterno, cómo voy a migrar esos datos de un lado al otro. Todo eso está descrito en un pequeño documento que hace alusión a las políticas de seguridad. Sin embargo, eso no es público, y entonces tienes que tener un manual de seguridad interno donde diga y norme toda esa documentación que tú tienes que tener para cubrir esos ámbitos. Ese manual de seguridad debería decir, en la declaración de prácticas y políticas va a decir, nosotros tenemos un mecanismo para control de incendios. Entonces ves tu proveedor que tienes aquí, te dice es un FM200. Ah, ya, ¿qué características tienen? Entonces, veo las características y digo, esto más o menos cumple. Y después ya en mi manual de seguridad, yo describo cómo voy haciendo todos esos procedimientos. En la declaración de prácticas de certificación tiene que haber una forma de cómo se van a manejar los respaldos, cómo se va a hacer la destrucción de datos, cómo se va a extinguir la CA, y debería ser en algún momento eso probado. O sea, si yo digo que voy a extinguir la CA, alguien tiene que por lo menos revisar, hacer una auditoría de ese procedimiento para decir cómo voy a hacer. Y en el caso de, si brindo un servicio de certificados remotos, también tengo que ver cómo voy a custodiar, que esté bien guardado, y cómo estoy respaldando también otro lado, ¿no? Porque si ya no tengo un token físico, me pasa algo con el servidor principal y hasta ahí llegamos, nadie firma más. Entonces tengo que tener métodos de contingencia, recuperar planes de contingencia, recuperación de desastres y todo el resto de cosas, ¿no? Están basados básicamente en las normas que hay para el tema de seguridad de la información. Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Víctor Aramayo, de la Autoridad de Electricidad. Y es muy interesante todo este tema, porque para comentarles la experiencia interna de nuestra entidad, más que todo es empezar a captar y entender lo que es la firma digital o electrónica. Nosotros estamos un año como implementación como firma interna, tal como explicábamos. ¿Por qué? Para que el usuario final empiece a acostumbrarse y a captar qué es una firma digital. Es un poco abstracto entender eso. Es precisamente que hemos aplicado en documentos, sobre todo de permisos, una cuestión de recursos humanos, porque hay permisos que tenían que llegar de manera física, ahora se lo hacen de manera inmediata, hasta consolidar, digamos, las planillas, a veces tardábamos un mes y tal caso. Entonces ahí llegamos bien, ahora estamos totalmente comprometidos a dar el salto que nuestro certificado ya no sea interno, si en este caso la CIP, ¿ya? Entonces hay muchas cosas de normativa y cosa muy interesante, yo tengo un hijo en el Ecuador, ¿ya? Por ejemplo, y tengo que validar sus certificados ante el asegurador. De allá venía firmado electrónicamente o digital el para aquí, para hacer la continuidad de su seguro, digamos, médico. Lo muy interesante era que en el lado nuestro no podíamos validar ni tenían la herramienta que ustedes decían, que si decían si es válido o no es válido la firma. Es en ese sentido que nos falta madurar, y hay muchas otras cosas que dentro del ámbito, digamos, regulatorio, no solamente en electricidad, sobre todo nosotros como usuarios finales necesitamos tener también esa cultura, porque si bien somos regulatorios, aceptamos las reclamaciones, totalmente son burocráticas, y yo mismo la vivo porque siempre me preteo con la TT muchas de reclamaciones que necesitan, la misma TT necesita que yo esté presente para hacer mi reclamación. No sé si no me entienden. Yo digo, hay mecanismos, yo tengo mi firma personal, pero tampoco me la validan, a tal extremo que estoy en una reclamación, digamos, particular, que tuve que ir a hacerlo personalmente. Entonces hay cosas que hay que madurarles, esto yo les cuento como experiencia, y es el momento de dar el salto tecnológico,
es un proceso largo, sobre todo del usuario final, ¿no? Entonces, yo le agradezco por las experiencias, siempre hay para que caminar hacia adelante y no hay que tenerle miedo, ¿no? Digamos, a la eliminación de lo físico, ¿no? Eso era más que todo una experiencia que vivirlo también y en la institución. Y el otro tema que es muy importante es, digamos, la interrelación de las firmas una vez entre las entidades públicas, digamos, ¿no? La MAE, la Ventanilla Única. Es muy interesante el tema, ¿no? Y hay que dar el salto, eso no es mi recomendación. Gracias. Si alguien más tiene alguna consulta, comentario, por favor. ¿Cuál es el impacto de la firma digital en Ecuador en términos de la empresa privada y procesos que ellos manejan? Impacto podría ser en el tema, como te digo, de costos, el tema de papel y demás, por ejemplo, en facturación electrónica. No sé de qué tipo de impacto, o sea, generalmente uno quiere ver resultados, ¿no? O sea, es tema económico, ver qué es lo que me estoy ahorrando, qué es lo que estoy ganando, qué contribución tengo con el medio ambiente. Las empresas privadas miden eso. Ejemplo, cuando salió Movistar, para Movistar fue uno de los primeros que salía y decía, yo voy a dar, y DirecTV voy a dar mi mensaje de que estoy ayudando al medio ambiente a nivel de mi organización. Entonces, es un impacto que sí va generando, un impacto positivo que genera conciencia a nivel de todos los usuarios. Es decir, yo estoy contribuyendo con el medio ambiente, yo estoy mejorando los procesos, yo estoy haciendo, reduciendo costos, estoy reduciendo costos de tiempo y costos de dinero, ¿no es cierto? Entonces, hay que primero ver cuál es el proceso que tengo y qué es lo que voy a ganar. Si es que yo voy a cambiar un proceso, digo, yo estoy invirtiendo tanto en bolivianos, y cuánto es lo que voy a ganar cambiando este proceso. Buenos días. Mi consulta, bueno, en realidad son dos. Quisiera que nos pueda dar, en base a su experiencia, una definición clara, un ejemplo entre lo que es la firma electrónica y la firma digital. Nuestra legislación habla de esos dos tipos, pero no es muy clara en la diferenciación. Segundo es, si en una misma institución yo podría utilizar, por decir, firma electrónica para ciertos trámites, procesos internos, y firma digital, por ejemplo, para algunos documentos con valor jurídico probatorio a nivel externo, se puede decir. Sí. Si es compatible. Por ejemplo, digamos que tú tienes un sistema de firmado y cifrado de datos. De repente la ley no recoge nada de cifrado de datos. Yo puedo generar una PKI interna donde tenga este tipo de certificados y los use para un fin interno mío, que es garantizar la comunicación entre la empresa A y la empresa B. Para eso, de repente, no necesito certificados digitales reconocidos en el país. O puedo tener certificados digitales reconocidos en el país. Segundo tema, si es que aquí la ley habla de dos puntos, quiere decir que yo debería, yo no he leído toda la ley boliviana, pero debería decir, si es que yo quiero tener algún valor probatorio, yo tengo que ocupar de ley la firma digital, y si yo no quiero tener un valor probatorio, tengo la electrónica. Es así como lo que les decía del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior tenía una PKI que no era una firma electrónica reconocida, acreditada en el país. Más claro, todo lo que firmen, si eso va a un juicio, no servía para nada. Porque no tenía validez jurídica legal. Entonces, si yo necesito que tenga una validez jurídica legal, debería ocupar la firma digital aquí. Entonces, lo que hay que hacer es que obtener esa firma digital, que al final a mí me da lo mismo. Que al final instalar una PKI en cada institución pública es un gasto que no necesito, sino que me evitan un certificado digital que sea ágil, que me puedan entregar, que tenga un beneficio para cada institución. Me da lo mismo quién me emita, no tengo que ser yo el que lo gestione. Entonces, la idea es cambiarnos el chip de que yo soy el que quiero custodiar todo y poder más bien ocupar los servicios que tengan que brindarme una institución. En las implementaciones que hicieron en Ecuador, ¿cómo manejaron el tema de confidencialidad? Hay acuerdos, por ejemplo, cuando tú eres parte de
el equipo que administra la infraestructura de cloud pública. Tú firmas acuerdos de confidencialidad, tienes ciertos roles que son determinados para cumplir como administrador de seguridad, oficial de seguridad y demás. Y tienes también los roles operativos, donde tienes que garantizar que no vas a divulgar la información de usuarios y demás. Entonces, hay información que es confidencial, ¿no? Se maneja de acuerdo a cada organización. Cada organización te dice cómo debe ser manejada el tema de confidencialidad y privacidad de datos. Recién hay una ley de privacidad de datos. Antes se publicaba un montón de cosas y ahora tú consumes y el servicio ya te devuelve menos cosas, ¿no? Porque antes yo cogía, había datos públicos, era de una institución pública, tenía acceso y sabía hasta con quién estás casado. ¿Para qué? Se necesitaba sacar cuándo naciste y tus nombres. Pero de paso te daba viendo con quién estabas casado. Ah, he estado casado con fulanito ya. Bueno, no sé si necesito o no. Es un ejemplo, ¿no? De datos que pueden haber o cosas así que no necesariamente deben ser presentados o expuestos. Tiene cierto, hay datos públicos que deben ser expuestos, hay cosas que deben ser un poco resguardadas. Listo, entonces, gracias a todos.